Hey, ¿qué onda? ¿Qué hay, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor y a bailar chingado. ¡Ay! Héctor Leal, 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 Blonks. Y arriba el norte, chingado. ¡Ay! ¿De qué hay que hablar hoy o qué? A ver, ¿dónde están todos los gorditos? ¿Dónde? 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 Bueno, ya, güey, ya haces mucho pedo. Pues el día de hoy en este video vengo a darte la dieta que yo estoy haciendo, que es para bajar 4.5 kilos en 3 días, güey. ¡No mames! Y créanme todos ustedes que me ha funcionado bastante bien. Ahorita ya perdí alrededor de unos 10 kilos y pues la verdad es que me siento muy bien. Y como yo a ustedes les había prometido que si esta dieta a mí me funcionaba, se las iba a pasar, pues como ya la hice 2 veces y ya bajé como 10 kilos y aparte pues estoy haciendo ejercicio, aquí está la pinche dieta. Así que si te quieres poner a dieta o quieres bajar algunos kilitos, esta dieta te puede servir. Así que ándale, ve por una pluma, ve por un lápiz, yo te espero. No mames, güey, abre el Word y ahí lo haces, güey. Chavato tonto, güey. No mames, güey. Pero bueno, antes de empezar esta dieta, primero obviamente tienes que ir a pesarte, güey, para que sepas cuánto era el peso que tenías antes de empezar la dieta. Pero bueno, ya después de que te pesaste y todo eso, pues ya puedes empezar a hacer la dieta. Así que el desayuno del primer día es café negro, o sea, café negro sin leche, sin azúcar, sin nada. Una toronja, una rebanada de pan tostado con 2 cucharadas de crema de cacahuate, nada más. La comida del primer día es 2 rebanadas de cualquier tipo de carne, aproximadamente 85 gramos, ¿eh? Una taza de jotes, que eso, ay no, horrible, no me quiero ni acordar. Una taza de betabel, una manzana pequeña. Y de postre, una taza de helado de vainilla. Y la cena es una taza de atún, pero una taza sin mayonesa, sin limoncito, sin nada. Una rebanada de pan tostado y café o té otra vez. ¡Mmm, qué rico! Pero bueno, ya sabes qué es lo que te toca el primer día. Ahora, el segundo día, el desayuno es un huevo, un plátano, una rebanada de pan tostado y café negro o té otra vez. La comida del segundo día es la única que pude lograr disfrutar un poco, porque es 2 salchichas y, ay, me encantan las salchichas. Digo, no, 2 salchichas, pues ya sea doradas o algo así, pero pues obviamente no en aceite. Una taza de brócoli, y pues me gusta mucho el brócoli. Media taza de zanahoria, un plátano y media taza de helado de vainilla. Y la cena del segundo día es algo que me dio mucho asco, pero es una taza de queso cottage, porque el queso cottage no me gusta, y 5 cuadritos de galletas saladas, nada más. No 5 paquetitos, no, 5 cuadros chiquitos. Pero bueno, seguramente en esta parte de la dieta tú ya la dejaste porque no vas a tener fuerza de voluntad y no vas a aguantar comer cosas tan... No sé, pues tú estás acostumbrado a tacos y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, si todavía te interesa, vámonos por el día 3. Que el día 3, el desayuno son 5 cuadritos de galletas saladas, una rebanada de queso cheddar, una manzana chica y café o té, otra vez. La comida del segundo día es una taza de atún, una taza de betabel, una taza de coliflor, medio melón y una taza de helado de vainilla. Y por último, ya para dejar de sufrir comiendo tan poquito y cosas tan naturistas, yo creo, la cena, que vas a cenar un huevo cocido y una rebanada de pan tostado y ya. Y pues aquí dice que esta dieta funciona por un proceso de transformación química y está probada. No debe variarse ni sustituir alguno de los alimentos anteriores. Pueden emplearse sal o pimientos, ningún otro aderezo. Donde no se indique cantidad, no hay restricciones. Esta dieta debe hacerse durante 3 días y se perderán 4.5 kilos. Y créanme, chavos y chavas, yo ya la probé y yo les puedo decir que sí bajan lo que tienen que bajar. Pero obviamente pues tienen que aplicarse y tener fuerza de voluntad. Y aparte, si haces un poco de ejercicio, eso te ayuda más como que a quemar calorías y todas esas cosas, ¿no? Porque pues yo salgo a correr 1 hora diaria y pues la verdad es que sí sudo bastante y quemo muchas calorías. Y pues obviamente eso también me ayuda pues a bajar y todo eso. Así que pues si la quieren hacer, aquí está. Sí. Ah, y dice mi mamá que tienen que tomar también agua. Obviamente los 3 litros diarios de agua, tómenlos y todo eso. Y pues ya, esa es la dieta. Y pues hagan ejercicio. Y pues si no quieren hacer dieta, pues no coman mucho y ya. Pinches dragones. Pero bueno,
bueno, mi gente bonita, hasta aquí el video y la dieta de hoy, chingado. Si te gustó este video, deja tu comentario aquí abajo. Si no, ya sabes que también, dale a favoritos para que más gorditos puedan verlo. Rola en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Google Plus, en todas tus redes sociales, para que todos los gorditos se pongan a dieta. Y suscríbete en el botón de aquí arriba o acá en la esquinita, ya sabes. Y pues en serio que yo estoy súper feliz por toda la respuesta que ustedes me han dado, porque ya son 235 mil suscriptores y todavía faltan unos días para que llegue el aniversario del canal. Así que muchas gracias por el apoyo. Síganle pasando los videos a todos sus amigos. Díganles que se suscriban para que pasemos la meta y para que el aniversario del canal y mi cumpleaños tengamos ya la meta y hasta más, si se pueden los 300 mil, que la verdad la veo muy cabrona, pero pues si se puede, venga. Así que muchas gracias por el apoyo y un saludo para todos. Y también un saludo muy especial para mi compadre Chava Leal y Karen Regalado. Cuídense mucho, mi gente bonita. Cuídense mucho, mi gente bonita. Que Diosito me los bendiga y les deseo el mejor de los éxitos. Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y recuerda que la salud es lo más importante después de todo. Bye. Yo soy un hectoriano.